Bienvenidos, bienvenidas a otro de los nuevos vídeos de formación del Instituto AMES. Como siempre tenemos de acompañante a mi amigo y sensitivo Lorenzo Brotons, escritor de los libros Hablemos de Ángeles, canalizados con su guía. Y hoy, pues bueno, tenemos una pequeña sorpresa para todos. Buenas tardes, buenos días, según como nos vean. Loren, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que para mí es una sorpresa cuando me dijiste que íbamos a entrevistar a esta maravillosa persona, porque soy fan, o sea, yo he leído sus libros, sigo sus trabajos y te voy a dejar que le presentes porque si no se lo charro toda la gente antes de empezar, ya me conoces. Entonces, preséntale. Muy bien, pues nada, perfecto, como estábamos diciendo, hoy tenemos una gran sorpresa para todos. Para mí igualmente es un honor, un orgullo tenerlo, también he leído sus libros, para mí formó parte de mi despertar más consciente a nivel espiritual. Y bueno, es una persona muy conocida, no sé, podríamos soltar aquí un supercurrículum que tiene, pero al fin y al cabo, como somos personal, ya os cuento, es el doctor Vicent Guillén, doctorado por la Universidad de Valencia, la especialidad de bioquímica, escritor de los libros Las leyes espirituales, Las leyes del amor, traducidos a 9 idiomas sus libros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya os digo, el supercurrículum de una persona muy importante, creo que en España, a nivel mundial, en la colaboración para el despertar de la conciencia. Buenas tardes, Vicente, o buenos días, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros y con toda la gente que nos está viendo. Así que espero que pasemos un rato agradable y que también pues, la gente pues, pueda aprender de todo lo que vamos a hablar. Por supuesto que sí, seguro que sí, porque ella ya, como hemos dicho, pues ahí está su trabajo, ¿no? Ya lo dice todo sobre él, incluso su última película de Juan el Bautista, que más adelante pues hablará de ella. Y bueno, vamos a empezar como siempre por el principio, ¿no? Decimos nosotros que poquito a poco. Y la primera pregunta dentro de la batería que tenemos preparada sería, ¿cómo se inició tu contacto con el mundo espiritual, Vicente? Bueno, esto tiene que ver mucho con mi mujer, con Juani, porque fue a raíz de conocerla a ella pues que yo empecé a descubrir la realidad del mundo espiritual. Digamos que yo tendría unos 20 años cuando la conocí. En aquel momento pues yo había sido educado como mucha gente en la religión católica, pero ya hacía tiempo que me había desvinculado pues, porque para mí no respondía a las preguntas existenciales de la vida de la manera que a mí me satisfaciera, ¿no? Entonces, digamos que por los estudios yo en ese momento podríamos decir que era una persona agnóstica, que ni creía ni dejaba de creer, pero con muchas inquietudes, ¿no? Respecto del sentido de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Pasé por una. Estaba en un momento de crisis personal por no encontrarle sentido a la vida. Además, estaba pasando por una serie de problemas físicos que la medicina convencional, pues no. Con ella, no. Con los tratamientos que me daban, no había conseguido que se solucionara. Entonces, alguien me habló de. Bueno, mi hermana me comentó que había una mujer en mi pueblo que, pues, que atendía a la gente de forma gratuita para. Pues tratar dolencias y pensé, bueno, pues si lo hace gratis no tengo nada que perder. Entonces fui allí, a su casa, y pues ella puso las manos donde yo tenía las dolencias y entonces empecé a experimentar un gran alivio de los dolores que tenía. Yo no soy persona que se sugestione fácilmente. Y ella fue la primera que me dijo que todos los problemas que yo tenía físicos eran consecuencia de problemas emocionales. Y además me dijo cuáles eran. Claro, a mí eso me impactó mucho porque era cierto, pero yo no se lo había dicho a nadie. Entonces, no entendía cómo podía saberlo. Pregunté, ¿cómo puedes saber tú esto? Y ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Yo le pregunté, ¿y quién te ayuda? Y ella me dijo, los hermanos de luz, que era como ella llamaba pues, a los espíritus que le ayudaban. Entonces, a mí todo eso en aquel momento me impactó bastante, pero los consejos que ella me daba pues me resultaban muy razonables. Entonces, empecé a ponerlos en práctica y pues poco a poco todo,
todos mis problemas físicos y emocionales se fueron resolviendo. Y además, pues yo aprovechaba, ya que ella decía tener ese contacto, pues para preguntarle pues todas las inquietudes que yo tenía sobre el sentido de la vida. Entonces ella me iba dando una serie de respuestas que a mí me encajaban bastante bien, por primera vez en mi vida, ¿no? Bueno, esa mujer es hoy mi mujer Juani, y aparte de que la amo con todo mi corazón, pues en aquel momento pues me abrió, o sea, me hizo que me cayera una venda y que empezara a ver la realidad tal y conforme es, que es teniendo en cuenta que somos espíritus inmortales, que venimos a este mundo a aprender y que lo hacemos muchas veces, tantas como haga falta, ¿no? Entonces ese fue el principio, ¿no? Entonces a partir de ahí pues yo tuve pues eso, mucha curiosidad por saber de pues eso, del sentido de la vida, le iba preguntando a ella y entonces pues ella me fue dando consejos, también me recomendó algunas lecturas como el libro de los espíritus, que ella no se acuerda que me lo dijo, pero me lo dijo porque se lo dijeron sus guías. Y entonces claro, a partir de lo que iba dialogando con ella y esas lecturas que me recomendaba, pues yo fui aprendiendo muchas cosas y ya empecé también a tomar, digamos, o tener interés en contactar yo por mi cuenta, ¿no? O sea, también poder, porque ella me decía que todos tenemos guías y que ellos están ahí para ayudarnos, ¿no? Entonces, pues empecé a tener sueños, porque ella decía, es que los sueños a veces son ayudas que nos dan del plano espiritual para que avancemos en la vida, ¿no? Para darnos como una especie de guía para saber por dónde ir. Y entonces cuando empecé a tener sueños, yo los interpretaba con ella, o sea, ella me ayudaba a interpretarlos, y cada vez esos sueños pues fueron siendo más claros, y en un determinado momento pues también pues tuve conocimiento de que era posible contactar con ellos por desdoblamiento, es decir, lo que se llamamos viajes astrales, salir del cuerpo de manera consciente, que ya lo hacemos durante el sueño, pero sin las limitaciones que tiene el hacerlo como lo hacemos cuando dormimos, ¿no? Donde la conciencia no está totalmente despierta. Y entonces pues ya empecé a tener ese tipo de contactos, y una vez ya, digamos, el canal se ha abierto, pues ya no hace falta que salgas del cuerpo para contactar con esos guías. Ya es como que te hablan telepáticamente y pues de cierta manera el primer libro, bueno, y el segundo también, ¿no? Pero en general, digamos, el motivo por el cual se escribió fue por el deseo de que la gente conociera algo que a mí personalmente me había ayudado muchísimo en mi vida, ¿no? A entender la vida y a darle un propósito que no fuera el que la mayoría de gente tiene, que es ser rica para vivir bien, sino un propósito de tipo espiritual, para entender muchos de los problemas que tenemos, de las situaciones tan duras que se producen en el mundo. Y claro, y un poco fue es el motivo, ¿no?, de empezar a hacer charlas. El libro pues se escribió 2006, 2005, 2006, se publicó en 2007, el de las leyes espirituales, y luego pues ya el otro, el de la ley del amor, en 2012. Y pero vamos, que la intención era el transmitir un conocimiento. Además, también los hermanos, los guías del plano espiritual, pues ya comentaban que eso era una cosa que había que hacer, era como una especie de misión, de trabajo, dar a conocer la realidad del mundo espiritual, y que pues nosotros estábamos en condiciones de poder transmitir bastantes cosas, por lo menos lo que nosotros sabíamos y nos habían enseñado ellos. Y ese fue un poquito el principio de todo, ¿no? Y las charlas, el mismo objetivo, ¿no? Transmitir la realidad del mundo espiritual para que la gente sepa cuál es el sentido de la vida y que sepan sacarle mejor provecho al tiempo que están aquí, ¿no? Porque muchas personas viven la vida, nacen y mueren y no han tomado conciencia de a qué venimos, ¿no? Entonces es un estancamiento continuo del espíritu por no saber
nunca a que ha venido aquí. Así es, mira, creo que qué maravilloso regalo te estaban preparando y tú sin saberlo, ¿eh? O sea, una cosa tremenda, alguien que tenía esta parte que te iba a enseñar y a compartir y que luego se convierta en esa compañera de viaje para el camino, como es en este caso tu mujer. Yo lo intuía cuando leí tus dos primeros libros de las leyes espirituales, intuía que había habido ahí una medium o una persona muy especial, ¿vale? Y quiero hacerte una pregunta, o sea, después de todo esto que nos has contado, empezaste a escribir, pero ¿qué te inspiró? ¿Qué te llevó a dar ese paso a escribir, a salir del armario, a llegar y decir, hay que escribir, ¿vale? O sea, ¿qué anécdota puedes compartirnos? Porque en el libro nos hablas de algunos de los guías y bueno, ¿cómo fue esto? Compártenos algún detalle. Es que no es una cosa que de la noche a la mañana tengas claro que lo tienes que hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que, de cierta manera, pues intuyes que uno de los propósitos importantes de tu vida es dar a conocer todo eso. Y luego también, pues los hermanos te hacen saber que eso es algo que has venido a hacer, ¿no? O hemos venido a hacer, porque esto estamos. Mi mujer y yo, los dos. Yo digamos que soy el portavoz, que ella no le gusta dar la cara públicamente, pero en los dos estamos implicados en ello y entonces pues fue como una especie de encargo. O sea, el título del libro de las leyes espirituales no se lo he puesto yo. Lo pusieron ellos. Dijeron que se tenía que llamar así y dieron las líneas clave de más o menos de qué tenía que ir el libro. Y claro, yo me dicen las leyes espirituales, yo, anécdota, pues mira, cuando ya sé que se tiene que llamar así, yo pienso, ¿y cuáles son las leyes espirituales? Y me acuesto y al día siguiente ya sabía cuáles eran. Sea que durante la noche me estuvieron ahí dando unas lecciones para ponerme al día, ¿no? ¿Qué decir A eso? través del Como una. sueño, o sea, a través del sueño te hicieron un máster rápido, ¿no? O sea, te hiciste la pregunta, ¿sabes que funciona así realmente la Yo en ese momento fue sensibilidad? así, de un día para otro. Yo también recuerdo haber tenido un sueño, y esto antes incluso de conocer a Juani, porque yo estaba, pues eso, pues muy deprimido, ¿no? Por no entender el sentido de la vida. Y entonces yo tuve un sueño donde hacía como una especie de viaje, donde iba saliendo, no sé cómo explicarlo, salía de mi cuerpo y me iba metiendo como más profundamente, como si fuera en el centro de una galaxia, más hacia adentro. Y lo que recuerdo del sueño es que llegó un momento que llego a un lugar donde todas las respuestas o sea, todas las preguntas que yo tenía se me responden, todas, inmediatamente. Pero no me acordaba de qué era. O sea, entonces yo digamos, me despierto habiendo tenido la sensación de que todas las inquietudes que yo tenía habían sido contestadas, pero sin recordar ningún detalle de cuáles eran las contestaciones. Claro, y luego poco a poco, pues a lo largo de la vida, pues he visto que todas han sido contestadas, han ido surgiendo poco a poco, pero la sensación esa de ir a un lugar, por decirlo de alguna manera, no sé, es como acercarte a lo más profundo de Dios, no sé cómo explicarlo. Y que en ese momento te respondan de golpe, con una claridad tremenda, a todas tus inquietudes, pues eso es un recuerdo que yo tengo de la adolescencia, ¿no? Y es verdad que aunque olvidara lo que supuestamente me habían dicho, pues progresivamente creo que lo he ido recordando a través de los contactos que luego hemos ido teniendo y del aprendizaje, pues la verdad es que son anécdotas, ¿no? Que ocurren, se te Mira, quedan grabadas. Vicente, verás, con otros compañeros, para que te ayude, aunque igual a estas alturas ya lo sabes esto que te voy a decir, pero que sepas que nuestra mente física no tenga palabras para explicar cómo es donde hemos estado, es una evidencia de que hemos estado allí. Porque realmente la mente se queda corta cuando tenemos que describir el proceso, el protocolo que hemos seguido o cómo hemos llegado hasta allí.
Y luego, ¿cómo funciona el que nos faciliten toda esa información de golpe, tan instantáneo, en tan poquito tiempo? Como tú bien dices, me duermo por la noche y al día siguiente ya tenía las respuestas y solo me hice una pregunta. ¿Entiendes? Entonces, esto funciona así. Vamos a ver qué otra pregunta tiene interesante Joaquín. Sí. Yo quería comentar, porque al hilo de lo que está diciendo Vicente, veo que hay un denominador común entre todas las personas que tenemos algún tipo de sensibilidad, ¿vale? No tienes por qué ser un gran medium ni ser un, pero simplemente tenemos una sensibilidad especial de sentirnos un poco fuera de lugar en este mundo, de no darle ese sentido. Como bien decía antes, hay esto que es vivir, pasar por aquí, morirnos, sin más, hacernos daño, no hacer nada. Esas son de las grandes respuestas que yo estuve leyendo sus libros, por eso reconozco la ayuda tan grande que ha sido para mí y entiendo que para muchísimas más personas, ¿de acuerdo? En cierta ocasión, en uno de los vídeos que nosotros ya hemos publicado, que hablamos del tránsito, ¿vale? Lo que es el proceso de desencarnación, yo comento una experiencia que tuve asistiendo a un señor que partía al eterno hogar. Y hay un momento en que se presenta en la habitación del hospital una estrella de luz grandísima y me recubre de amor. Yo sentí el amor universal, el amor del mundo espiritual. Entonces comprendí que el amor que conocemos aquí, en el plano terrenal, nada tiene que ver con el amor que volvemos a experimentar en el mundo del espíritu, por decirlo así. ¿Tú nos puedes dar alguna de esas diferencias, Vicente, por favor, respecto a esos dos tipos de amores que conocemos? Bueno, yo más que haya dos tipos de amor, yo creo que lo que hay es un único amor y que en el plano espiritual lo experimentamos con toda su magnitud, mientras que en el plano físico tenemos muchas dificultades por estar muy materializados, ¿no? Entonces, cuando una persona está haciendo el tránsito hacia el plano espiritual, es como que al desprenderse del cuerpo empieza a tener la sensibilidad suficiente como para captar la magnitud de lo que es el amor espiritual, ¿no? Y por eso muchas veces pues lo comparan como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que aquí es como lo que percibimos aquí es como los destellos del amor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como si, como lo de la caverna de Platón, ¿no? Las sombras. Es como que hay, el ser humano cuando encarna, por el tipo de educación que tiene y por la prácticamente ignorancia respecto a la realidad espiritual, es como que solo le llegan pequeños retazos de lo que es la realidad espiritual y de lo que es el amor espiritual, ¿no? Entonces, cuando muchas personas han estado toda la vida donde no ha habido ningún tipo de acercamiento a la realidad espiritual, cuando llega el momento de la muerte, es como que en ese momento empiezan a vislumbrar, y ya con intensidad, porque se están separando del cuerpo, qué es ese amor, ¿no? Entonces, por eso para ellos es un contraste tan grande, ¿no? Y es cierto, la mayoría de gente que desencarna o que está desencarnando, empiezan a tener visiones de seres queridos que ya han fallecido, se empiezan a percibir ya la realidad del plano espiritual y la mayoría de gente, pues lo que comenta es lo que tú has dicho, ¿no? Que, pues, que están percibiendo un bienestar y pues es experimentan el amor espiritual de una manera tan intensa, pues que no tienen palabras para describirlo, ¿no? Y pues suelen hacer ese tipo de comparaciones. Pero el amor para mí es amor aquí y es amor allí. Lo que pasa es que aquí todavía estamos como muy en la infancia, ¿no? Somos como niños pequeños que queremos alcanzar el conocimiento, pero todavía no tenemos las aptitudes todavía suficientemente desarrolladas para apreciarlas en toda su magnitud, ¿no? Es como el niño que empieza a saber algo de matemáticas y cree que ya lo sabe todo y lo comparas con uno que ya ha hecho la carrera de matemáticas y tiene un conocimiento de matemáticas muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues el niño le puede preguntar al licenciado: después de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿qué más hay en matemáticas? Claro. ¿Cómo le puede contestar, no? Porque, pues con el amor pasa lo mismo, ¿no? Para el nivel que nosotros tenemos, es muy difícil explicar con palabras lo que es el amor espiritual, ¿no? La dimensión que tiene. Pero sí que es cierto que, como tú dices, cuando ya se pasa al otro plano, no hace falta que te lo expliquen. Ya lo sientes y entonces, al sentirlo, ya
ya te tomas buena nota de lo que eso significa, ¿no? Podríamos decir que es una vibración que te hace experimentar felicidad. Como que ya no necesitas nada más para sentirte feliz, por decirlo de alguna manera. Y estamos aquí para aprender ese cómo experimentar el amor sin necesidad de que tenga que ser algo que venga de fuera, sino que tú en ti mismo lo produzcas, ¿no? Porque cuando experimentamos ese amor, en cierta manera es experimentar el amor de otros seres de la creación hacia nosotros. Pero también tenemos que saber que ese amor también puede surgir de nosotros. Y a eso venimos a este mundo, a desarrollar nuestra capacidad de amar. Esa es mi visión, ¿no? Todos venimos aquí con el mismo propósito, desarrollar el amor y eliminar el egoísmo. Cada uno con las pruebas que ha elegido en el momento evolutivo en el que está, pero todos a lo mismo. Así es, dicen, así es, madre mía. Te iba a hacer una pregunta, pero ya no la has respondido, ya nos has compartido. La pregunta era, ¿puedes compartir alguna anécdota que te llevase a dar los pasos que has dado? Pero claro, nos has compartido toda la superaventura de encontrarte con esa primera persona espiritual que de alguna forma te leyera un poquito la cartilla, siendo tú una persona que había estudiado medicina y, como tú dices, te sorprendió. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué experiencia te llevó a hablarnos de Juan el Bautista? Porque creo que es un gran maestro y sabemos que de alguna forma pasó la batuta a otro gran maestro, que es Jesús, para muchos de nosotros. Sí, bueno, comentar que en referencia a lo que comentabas antes, cuando yo conocí a Juani, a mi mujer, estaba estudiando la carrera de química. Yo soy químico, aunque sea doctor. Soy doctor en bioquímica. Entonces, es cierto que durante una época de mi vida, pues yo le daba mucha importancia a la inteligencia, ¿no? Y valoraba como las personas buenas o que valen la pena son las inteligentes y las que no tienen estudios como que son menos, ¿no? Pero a mí ahí me dio un buen repaso, ¿no? Porque ella, sin tener ningún título universitario, los estudios básicos, me dio una lección de sabiduría que ni en Oxford o en Cambridge te van a dar. O sea, y entonces ahí es cuando empiezas a valorar cuestiones como la humildad, los valores del espíritu, las virtudes, porque una persona puede ser muy inteligente, pero ser rematadamente ignorante en los sentimientos. Así pasa mucho en este mundo, ¿no? Entonces, intentemos ser humildes y no clasificar a las personas. Yo primero que lo hacía y dejé de hacerlo, porque hasta la persona que tú puedes pensar más ignorante te puede dar una gran lección sobre la vida. Porque no todas las lecciones se aprenden con libros o con carreras. De hecho, las más importantes no se aprenden ni con libros ni con carreras, sino con las experiencias de la vida y con los testimonios de los ejemplos de las personas que han vivido de una manera que te sirve de ejemplo, ¿no? Respecto a Juan el Bautista, hay muchas cosas que nos han hecho hacer esa película. Unas muy personales que, si me vais a permitir, no voy a comentar, porque son muy personales y privadas, y otras que sí que se pueden comentar. Una de ellas es el hecho de que hay un gran desconocimiento de la vida de Juan. Prácticamente dice cuatro cositas en los evangelios y poco más. Además, de las cosas que se dice ahí no dan la imagen que nosotros pensamos que era la personalidad de Juan, porque da la sensación que es un fanático religioso exaltado, que se le va un poco la pinza, y no es así, no tiene nada que ver con eso. Podríamos decir que en su personalidad era semejante a Jesús, no de tanta elevación como Jesús, pero semejante, porque eran espíritus. En el Evangelio suena como que no se conocieran, cuando en realidad eran primos y llevaban pues toda una trayectoria de aprendizaje juntos. Por tanto, no tiene sentido que Juan se pregunte quién era Jesús o le preguntara si era el Mesías a los discípulos, si él ya sabía quién era. No tenía ninguna necesidad de que se lo explicaran. Y además la misión que estaba haciendo él era preparar el camino. ¿Cómo le vas a preparar el camino a alguien
si no lo conoces? ¿Qué dudas vas a tener de quién es si toda tu vida la estás dedicando a preparar el camino para esa persona? Por lo tanto, ese tipo de cosas, pensábamos que era mejor hablar de Juan que de Jesús, porque de Jesús la Iglesia ya como que ya cree que lo sabe todo, ha transmitido una historia, que en algunas partes es así, pero en otras no, pero no permiten que nadie hable de ello. O sea, si tú dices algo que no cuadra con la versión que ellos han dado, pues se te tiran encima y como si fueran buitres a por la carroña, ¿no? Entonces, era más fácil hablar de Juan, porque como por eso, por ser alguien más desconocido, no tener ese pedigrí, ¿no?, que tenía Jesús, que si el Hijo de Dios y que es intocable, ¿no?, el no decir las mismas cosas que dice la Iglesia. Entonces, eso daba pie a poder hablar del verdadero mensaje espiritual que transmitieron tanto Jesús como Juan y todos los que fueron sus seguidores, amigos y hermanos, entre los cuales está María Magdalena, transmitirlo a través de la vida de Juan. Entonces, me gustaría transmitiros algo, a ti y al equipo que habéis hecho posible hablar de Juan, y es daros las gracias, porque la gente tiene que darse cuenta que detrás de cada gran maestro espiritual, como fuera Jesús, y con esto no falto ni a la Iglesia ni a nadie, ni a ninguna espiritualidad del planeta, porque hay muchos maestros espirituales, detrás de cada uno de ellos, detrás de cada uno de nosotros, hay un gran equipo técnico de personas, desde la parte física, que nos acompañan y, como tú bien dices, nos preparan el camino. Cuando hablasteis así de Juan el Bautista, no solo lo disfruté, sino que es que además dije, ya era hora. Porque hay muchos nombres en los escritos bíblicos con los que se podría ayudar a documentar mucho más la experiencia que vivieron en aquella época, pero que por alguna razón no salieron a la luz o decidieron no sacarlos a la luz para no eclipsar o para no molestar el aspecto y el gran papel que le estaban dando al gran maestro que es Jesús. O sea que en esto coincido y os doy las gracias porque diréis ese paso. Quería expresártelo. Y pues gracias, te iba a decir, háblanos más de Juan el Bautista. Ya sé que has expresado que esa parte personal, pero por favor, háblanos más de él. Yo quería preguntarte si él y Jesús llegaron a conocer, por ejemplo, la Cábala o los estudios de la época, porque se les trató como si fueran políticos o como si fueran extremistas a ambos. A ambos les hicieron esto cuando realmente lo que ellos expresaban no tenía nada que ver con la política. Entonces, cuéntanos. Bueno, yo te puedo decir que el mensaje, o sea, ellos de pequeños ya son preparados por los esenios para, con todos los conocimientos que en aquella época se conocían, que eso ya viene de épocas más antiguas, incluso de la época de los egipcios y más atrás. Digamos que el conocimiento sobre la realidad espiritual es algo muy antiguo en la historia de la humanidad, que el ser humano se ha forzado en ocultarlo y en tergiversarlo, pero que siempre ha habido gente, espíritus que han sido como antorchas que han ido iluminando la humanidad hasta en las épocas más oscuras, ¿no? Entonces, digamos que desde la época de Moisés hasta la época de Jesús, los esenios han sido los que han conservado la antorcha viva del conocimiento ancestral, en el cual pues había un conocimiento sobre la reencarnación, sobre el propósito de la vida espiritual, o sea, de la vida terrenal de la gente. Por tanto, Juan y Jesús conocían la creencia en la reencarnación y porque se lo habían enseñado ya de cuando ellos eran niños, ¿no? Yo quiero citar también otra figura importante que solo aparece residualmente en los evangelios, que es Nicodemo. Nicodemo da a entender como que él era pues una persona que desconocía quién era Jesús y Juan, y que como que Jesús lo conoce posteriormente, cuando en realidad no es así. O sea, Nicodemo es uno de los maestros de ellos y es el que les llevaba, les decía, vamos a ir aquí, vamos a ir allí.
no iban solos, iban en compañía de otros hermanos. También María Magdalena. María Magdalena conoce a Juan antes que a Jesús. Y María Magdalena fue la mujer de Juan, no la mujer de Jesús. Cosa que yo sé que en ningún sitio se ha dicho y a lo mejor pues a alguna gente le llama la atención y le parece una cosa, no sé cómo decir, escandaliza, ¿no? Porque claro, como ahora hay que decir que o que María Magdalena era una prostituta, la versión antigua, o que María Magdalena era la mujer de Jesús que se casó con Jesús y tuvo hijos. Y ninguna de las cosas es cierta. Es verdad que María Magdalena fue la mano derecha de Jesús, la principal discípula y la que transmitió el verdadero mensaje de Jesús cuando él ya se fue, que fue la medium a través de la cual Jesús hablaba a los apóstoles. Ella era la medium, la verdadera medium. ¿Por qué pasó María Magdalena a la historia como prostituta? Pues eso es por el machismo que había. Por el machismo, simplemente. No podían admitir que una mujer tuviera esas capacidades y que fuera, digamos, la líder del movimiento, es decir, de alguna manera. Entonces, con el tiempo, pues, se fue echando porquería sobre su figura, se dijo que era prostituta y todo eso, cuando en realidad ningún evangelio dice que María Magdalena fuera prostituta. Se habla de diferentes Marías. En aquella época, la mitad de las mujeres de allí se llamaban María. La mitad. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que era María Magdalena? Cuando se menciona María Magdalena es los momentos clave, que cuando están Jesús en la cruz, es la que no se escondía. Es la que no se escondía. Echaban todos a correr y ella no se escondía. Luego se tuvo que esconder porque la perseguían, pero en ese momento también el hecho de ser mujer también era una manera de, como te consideraban nada, pues te dejaban más libertad, por decirlo de alguna manera. O sea, no tenías ninguna libertad porque pensaban ellos que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, pero en cierta manera pues la consideraban menos y era como tener a un perrito ahí, ¿no? No vamos a matar al perrito porque es una mascota, ¿no? Entonces, esa era la sociedad de aquella época. Fue muy difícil para tanto para Juan como para Jesús hacer la misión que hicieron, pero no estaban solos. Y había hermanos como Nicodemo y otros ancianos esenios que hicieron para que ellos estuvieran preparados para la misión que tenían que hacer. Primero Juan, luego Jesús. La misión de Juan era abrir el camino de Jesús. Juan desde el sur, de sur hacia norte, Jesús del norte hacia el sur. Porque así cuando Juan ya, digamos que abrió el camino, porque cuando empezó Juan prácticamente él era un desconocido, nadie sabía nada. Entonces él iba pueblo por pueblo, pueblo por pueblo, expandiendo el mensaje, sin ningún tipo de, por decirlo de alguna manera, de fama anterior, ¿no? O sea, Juan es el que abre el camino y después de que Juan acabe, porque acaban con su vida, había una cantidad de gente que estaba dispuesta a escuchar el mensaje de Jesús tremenda, porque Juan había hecho ese trabajo de concienciar a la gente para que cuando llegara Jesús, Juan dijera, confiad en este, que este es el que realmente trae el gran mensaje y es el que es elevado. Bueno, el mensaje es el mismo, pero ya la elevación es ya mayor, ¿no? Y entonces le pasa el testigo a Jesús. Y así Jesús pues no tiene que empezar de cero, por decirlo de alguna manera. Aunque también tuvo, digamos, que darse a conocer, pero digamos que él recoge los seguidores de Juan. Y la mitad de los discípulos de Jesús habían sido antes seguidores de Juan. Y Juan les dice, seguid a este que este sabe de qué habla. Y entonces pues es una misión en conjunto como las carreras de relevos. Uno acaba, le pasa el testigo, Juan sabía que ya le quedaba poco, le pasa el testigo a Jesús y esas palabras como que en algún momento en el Evangelio que sí que hay unas palabras como que Juan dice que yo he de empequeñecer para que él se engrandezca, que eso sí que es así. Y que lo de que él no era digno de desatarle las sandalias o algo así también. Todos esos pequeños detalles sí que han quedado reflejados. Entonces, lo que puedo decir es que eran personas que tú ahora, si las vieras encarnadas, tú no notarías nada.
Quiero decir, para aquella época iban vestidos como iban los de esta época. Es decir, si viniera Jesús no vendría con sandalias y con el manto, con la capa, no. Vendría vestido como ahora. No vendría vestido como hace 2000 años. ¿Y qué notarías? No, no notarías nada. No verías una aureola de ángeles alrededor ni nada. Solo notarías que son personas que transmiten gran bondad, que tienen gran sabiduría, que transmiten mucho amor para aquel que está preparado para captarlo. Para el que no está preparado para captarlo, pues uno más del montón. Uno más del montón. Y en aquella época muchos los consideraron uno más del montón. Gente peligrosa porque estaba destroncando pues todo el negocio que había montado con la religión. O sea, a partir de Juan, la gente, y luego también con Jesús, la gente deja de ir a sacrificar carneros al templo, y entonces eso es lo que más les preocupa a ellos, que están perdiendo la fuente de ingresos que tenían. Y los que persiguen realmente a Juan y persiguen realmente a Jesús no son los romanos, ni es Herodes. Es la gente poderosa de Israel, los príncipes de Israel, por decirlo de alguna manera, los del Sanedrín, toda esta gente que para ellos eran un peligro porque les estaban destroncando el negocio que tenían alrededor de la religión. Y ellos son los que van a llamar a Herodes, a llamar a los romanos para que los condenen y los persigan, porque no podían hacerlo ellos mismos porque no ostentaban el poder político. Pero los que matan a Juan y matan a Jesús, los instigadores de eso, con Jesús queda bastante claro que fue el Sanedrín y otra gente poderosa de la religión judía. Pero con Juan no queda claro eso. Queda como que es Herodes Antipas, que Herodes Antipas pues, se dejó llevar, pero había una gente ahí presionando, son como los lobbies de ahora. O sea, ¿quién manda? ¿Manda Pedro Sánchez? ¿Manda el presidente de Estados Unidos, Biden? No, mandan unos lobbies. Y los lobbies le dicen al presidente y esto, haz esto y haz lo otro. Pues en aquella época era lo mismo. O sea, hay uno que da la cara y otros que ostentan el poder en la sombra y que presionan para que si hay alguna persona que molesta, pues que se deshagan de él. Y efectivamente, como tú dices, ellos no venían para hacer ningún papel de libertadores políticos. No eran caudillos, no querían ser reyes, ni nada de eso. Simplemente venían a dar un ejemplo de cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la vida del ser humano, hablar del amor, de la evolución espiritual, de eliminar los defectos, y nada más, no pretendían nada más. O sea, eran personas bastante sencillas que solo querían la felicidad del ser humano. Entonces, pero sin pretender nada más, como el mensaje destroncaba un gran negocio, pues fueron a por ellos.